se destapan sus oscuros secretos. Sale a la luz la verdad de las coimas de Mauricio Fernandini, quien confesó a la fiscalía haber recibido 10.000 soles mensuales de parte de Sada Goray. Y es que se acaba de revelar que Fernandini le exigía desesperadamente a Goray sus pagos retrasados. Esta confesión fue dada por el aspirante a colaborador eficaz 09-2023, quien revela que el comunicador reclamó la demora de Sada Goray para pagarle la suma restante de 10.000 soles por el mes de noviembre de 2022. En noviembre del 2022, Mauricio Fernandini reclamó a Pilar Tijero que Sada Goray no le había pagado. Entonces, Tijero, en reunión en casa de Sada Goray, indicó lo que había referido Mauricio y por ese motivo, Sada Goray le entregó un sobre que contenía 10.000 soles. Al día siguiente, en almuerzo en el Club Los Incas, Tijero entregó el dinero a Fernandini, indicándole que era de parte de Sada Goray, relató el aspirante a colaborador eficaz. Fernandini confesó además ante el equipo especial de fiscales que la frecuencia de sus pagos era irregular. Me pagaron desde agosto del 2021 por 6 meses, no siendo constante y teniendo varios retrasos, habiendo recibido un total de 60.000 soles aproximadamente de Sada Goray. Quiero precisar que en marzo del 2022 me dieron 30.000 soles por varios meses. Este testimonio se da gracias a la captura de Fernandini, quien ya comenzó a confesar sus delitos y delatar las acciones de sus compinches como Sada Goray, quien también está privada de su libertad, a la espera también de que ambos cuenten todo lo que saben sobre la organización criminal del golpista Castillo.